Estamos en comunicación con Daniel Tano Catalano, secretario general de AT Capital, secretario general también adjunto de Central de Trabajadores de la Argentina. Tano, te saluda Julián Saúd y Julián Andreu de Revista Martia. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Lo primero que queríamos poder conversar tenía que ver con esta denuncia, ¿no?, que presentaron distintos referentes de la PDH y también vos en persona contra Horacio Rodríguez Larreta, funcionarios, por la acción de la policía de la ciudad, ¿no?, que estamos los porteños y las porteñas muy acostumbrados a ver con cuánta liviandad, ¿no?, golpean a la gente y tienen como esta libertad, entre comillas, de hacer como si fuera una película, ¿no? Los peores acciones de una fuerza de seguridad para resolver algo, que en este caso no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero tiene que ver con lo que pasa con los manteros, ¿no? Algo que le gusta a Horacio Rodríguez Larreta es pegarle a los manteros. ¿Pero qué pasó exactamente? A ver, nosotros lo que hicimos fue una denuncia penal sobre dos hechos que tomaron de trascendencia pública por los videos, que justamente tiene que ver con la persecución que reciben las personas que trabajan en situación de calle, que son los manteros, como decís vos. Centralmente lo que está sucediendo es cuando la policía va a decomisar las mercaderías, también golpean a la gente que está defendiendo a los manteros, porque vos tenés ciudadanos que le piden por favor que no le saquen la mercadería, porque la gente vive de eso, y las reacciones de la policía son con violencia. Para nosotros como un desmadre, y hay como una zona liberada en toda la ciudad de Buenos Aires para que se persiga y para que se ejerza una situación represiva para tratar de resolver un problema que es netamente económico. O sea, no, la gente labura en la calle porque no tiene que otra cosa laburar. Entonces, resolver la situación del empleo o la falta de empleo que le agarrote es parte de lo que no debería suceder. Y me parece que está claramente en la sociedad se intenta naturalizar, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que lo lógico es que la policía te pegue trompadas, que te tire al piso, que te pegue patadas. La verdad que esta gente, no sé quién los habrá formado, pero está utilizando una situación de reproducción de la ciudadanía con mucha violencia que es totalmente injustificada. Así que la denuncia penal tiene que ver con esto. O sea, si no lo frenamos van a terminar matando a alguien. Y lo cierto es que ya hay una situación que hay que atender. No está bien que le peguen un trabajador a una trabajadora por sus condiciones de trabajo precario. Así que lo que hicimos fue poner al barro y la especie. Tano, perdóname, te interrumpa. Te preguntabas quién formó a esta gente. Fino Palacio, podríamos decir, digo, en una larga lista de personas, digo, porque vos lo decís muy bien, tiene que ver más con la prevención. Digo, en este hecho no sucedió nada, pero uno no puede sacarse las imágenes del gobierno de Mauricio Macri en su momento, donde cazaban a los militares, a los militantes que en distintas marchas que se dieron en ese momento, la ciudad de Buenos Aires lo manejaba con bastante libertad. ¿Hay posibilidad de poder tener acceso a la justicia? ¿Vos qué es lo que le exigen a la justicia exactamente? Digo, ¿cuál es la, estamos el reclamo? La responsabilidad política sobre los hechos y responsabilizarlo obviamente a Horacio Rodríguez Larreta sobre cualquier situación que puedan padecer cualquiera de las ciudadanas que estamos solas en la sede de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que Larreta tiene una protección enorme por la justicia de la ciudad de Buenos Aires. También los jueces de él acá están todos designados por él, y nosotros necesitamos ir generando instancias de acumulación de pruebas para, en todo caso, ir a la justicia federal para que pueda intervenir sobre la policía de la ciudad de Buenos Aires. Este hecho no es un hecho aislado. O sea, es mucho más lo que no se ve que lo que se logra filmar y lo que se logra publicar. Si vos hablás con los trabajadores de la dignidad, la comunidad senegalesa está permanentemente siendo asediada por la policía, los persiguen, los corren. En la calle, en la avenida Avellaneda, vos tenés una cantidad enorme de infantería corriendo literalmente por la calle a los senegaleses para que no puedan vender su ropa. Y yo entiendo la necesidad del comerciante que paga un alquiler de defender su situación laboral. El tema es que vos tenés que organizar la otra situación laboral y no lo podés hacer en base a la represión, porque siguen existiendo. No es que vos resolviste por una cuestión de definición política que la gente coma. La gente no come, sino labura. Entonces, esto es algo que hay que resolver. Estamos esperando que la justicia pueda tomar estas dos situaciones de testigo
que existe ahora su realidad de Arreta, que le pide explicaciones, que la policía que ejerció esa situación de represiva y violenta sea retirada de fuerza. No pueden seguir con una pistola en la cintura. De esto tiene que ser totalmente fácil de resolver. Una persona que se desborda emocionalmente con un arma en la cintura no está apta para con un arma en la cintura. Puede ser cualquiera la situación, pero convengamos que no está bien. No, el otro tiene una decisión sobre tu vida y la tiene en base al poder que le da el poder ejecutivo, en este caso de San Buenos Aires, no sé lo que Santilli, es el jefe de la policía. Por lo tanto, tiene una implicancia directa el jefe de gobierno porteño, el vicejefe de gobierno porteño, sobre cada situación que ocurre en la calle. Bueno, estamos hablando del que de alguna manera todos marcan como el próximo candidato de la oposición. Estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Y esta manía de pegar, pero que bueno, tiene que ver con un posicionamiento político. Mañana se va, además del 17 de noviembre, Día de la Militancia, Tano, va a haber una gran caravana por parte de los sindicatos. Cambio de tema, pero me parece que tiene que ver con lo mismo en lo que va a ser las inmediaciones del Congreso de la Nación a instancias de la definición sobre el aporte solidario de las grandes fortunas. De la misma manera que Larreta elige pegarles a unos, y hay que decir una cosa, al comerciante no lo ayudó en nada este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No es que le dio recursos para sostener en la pandemia al comerciante. Digo, es como que le pega a los senegaleses como para conformar a los comerciantes, como si esto pudiera resolverse. Lo mismo pasa en el ámbito nacional y tiene que ver con la definición. ¿Vos vas a estar mañana en la puerta del Congreso también? Sí, mañana hay que participar, hay que tratar de generar la instancia donde se pueda tener de alguna manera una estructura económica para atravesar los meses de pandemia que salgan hasta la llegada de la vacuna. A mí me gustaría que sea no un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, sino que sea algo que se pueda regular todos los meses. Pero entiendo que todo esto debería ser parte de un proceso de transformación cultural respecto a cómo proceder frente a los grupos económicos. Y mañana nosotros vamos a movilizar, la central está convocando a partir de las 15 horas en Entre Ríos y Venezuela, y vamos a llegarnos hasta Colección de la Nación en una caravana, así bajando nuestros vehículos para fortalecer este proyecto de ley, que es sumamente necesario para tener una apoyatura económica que nos dé otra posibilidad perspectiva para transitar esto que sigue falta. Y si es como vos decís, además, la Ciudad de Buenos Aires no perdió recaudación durante la pandemia, tuvo récord extraordinario de recaudación, bajó recursos, o sea, bajó no significa que bajó a la comunidad, bajó directamente, estructuralmente, los recursos del Ministerio de Salud Social, los redujo en un 10% en un momento donde la gente no tiene para marchar, dejó sin agua los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, no instrumentó ningún tipo de apoyatura económica para los pequeños comerciantes, tampoco para el club de barrio, ni para la comunidad en general. De hecho, bajó la calidad de comida de las escuelas, así que una vergüenza, Horacio, de Bolsonaro la Reta. Sí. Tano, ¿qué tal? Julián Andreu te habla. Sí, Julián. Te quiero llevar un poco al plano gremial sindical. ¿Cómo está el tema de la vuelta o no vuelta de los trabajadores del Estado y la relación un poco con el tema de la paritaria? O sea, que es un tema bastante ya complejo. Todo es un desastre. Vamos a hablar de los dos desastres. Un desastre que es la Ciudad de Buenos Aires y otro desastre de la paritaria nacional. En la Ciudad de Buenos Aires la mayoría ya estaba cumpliendo funciones rotativas, con una paritaria congelada y que fue a la baja, ¿sí? Es una pérdida total de salario. Sumado a lo que venía diciendo, digo, para contextualizarlo, la Reta no solamente la bajó ahorita, sino que además la paritaria, nosotros ya la rechazamos, no contempla el 37,3% de inflación, está muy lejos de esa situación, y de hecho ni siquiera hubo paritaria, se nos notificó por un acta en acuerdo con el sindicato que entrega siendo laburante entre su país y acá con Yenta, expresado los que los municipales lamentablemente también vienen como curadas tanto. Y la nacional es otra historia, un desastre del 7%, hay una situación de mucha angustia, de mucha disconformidad con el aumento salarial acordado con UPCR. Estamos esperando que para diciembre, que es la nueva apertura paritaria, podamos tener algún tipo de bonificación que pueda ayudar a transitar los meses venideros y que la paritaria sea una apertura mucho más acorde a lo que está necesitando nuestras compañeras de laburo.
la vuelta al trabajo en los centros nacionales va a estar más orientada a la vacuna que a lo que está haciendo la Reta, que es abrir todo. Y a los ministerios se está garantizando los esenciales, que eso nunca dejamos de estar, los esenciales que tuvimos todo el tiempo. Ahora se van a sumar, el teletrabajo se va a seguir sosteniendo hasta que aparezca la vacuna, porque los edificios públicos donde nosotros trabajamos ya están en condiciones de recibirnos, ¿sí? O sea, porque son edificios chicos, porque no hay mobiliario, porque no están claro. las garantías para no encerrarnos, porque no hay que generar una situación de utilización de los servicios públicos que tienen que estar siendo utilizados por nuestros compañeros que están en la primera línea de enfrentando el COVID. Estamos en comunicación con el Tano Catalano, la última, Tano, y no te molestamos más. Tiene que ver, te escuchaba con esto de las negociaciones, las pésimas negociaciones a veces que se generan en este contexto tan desastroso, ¿no? Y para un asalariado que lo único que tiene es un sueldo a fin de mes, la verdad con la inflación, incluso que es baja en relación a la del año pasado, sigue siendo un calvario, ¿no? Para el asalariado. ¿Qué análisis haces de la reunión que están teniendo la conducción de la CGT con AEA? ¿Te merece algún tipo de opinión o no? Lo que pasa es que es la misma CGT que tuvo como un comportamiento distante de la resistencia en el macrismo, ¿no? O sea, me parece como que a veces se le pide a la CGT que sea algo distinto a lo que viene siendo. Por eso a veces es difícil, porque vos tenés en la CGT un nivel de debate tal cual lo tenemos quizás en la CTA, que tenemos la CTA de los trabajadores, los autónomos, la otra CTA, cada uno con una perspectiva totalmente distinta. A mí lo que me termina sucediendo es que me llama más la atención lo que puede hacer la corriente general sindical o Moyano, que quizás lo que pueda constituir la CGT oficial en sus relaciones con el empresariado y con el gobierno. Pero es una cuestión de práctica, no empírica. Estos 4 años que pasaron no estuvieron al lado nuestro laburando para que no perdamos derecho. Entonces, el frente es de todos y hay que tener esa paciencia y hay que esperar a los más sanados. Y en eso, ojalá no sigamos perdiendo derechos y se pueda fortalecer en este momento en la tensión que existe entre el gobierno popular y la derecha, un engordamiento al gobierno popular, ¿no? Nosotros estamos en este momento frente a la desestabilización que sufrió Bolivia, lo que está no correcto que sufrió Chile para el cambio de constitución, lo que está pasando en Perú, las amenazas permanentes que tiene hoy la Argentina respecto de los grupos de poder, que los encuentran todos como un bloque, ¿no? Más claro, vivimos una sensación permanente de que de desestabilización sobre el gobierno de Alberto, y creo que el movimiento río tenemos que poner rápidamente de acuerdo sobre qué lugar vamos a parar. Tano, un placer, muchas gracias y hasta siempre. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Sí. Daniel Tano Catalano, secretario general de AT Capital, pasó aquí por Revista Amartya.